Y sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Yo soy de Uriel, o Uriel como ustedes me quieran llamar. Y estamos aquí en Minecraft, como pueden ver. Estamos iniciando la nueva serie que acabo de iniciar, obviamente, porque es nueva. Y la nueva serie que se llama Urielandia. Ya sé, no tengo un mejor nombre para esta, pero es un buen nombre, creo. No sé. No sé si es un nombre ahora. Estamos empezando la nueva serie. Estoy un poco emocionado por todo lo que vamos a progresar en poco tiempo, porque yo ya juego Minecraft desde hace unos 6 años por ahí, creo. Creo que sí, 6 o 7, no me acuerdo. Entonces sí, puedo progresar un poquito más de lo normal, pero obviamente va a tomar su tiempo algunas cosas y esas cosas. Bueno, que no vas a hablar. Y bueno, empezamos ya con agarrando lo básico, la maderita. Ya saben, la maderita es lo bueno de la vida. Ok, tengo planeado, ya tengo la casa y todo eso, tengo mi mente y creo que casi todo, la verdad, tengo casi todo planeado. Hace mucho que ya no subo videos, creo, ya no subo tantos videos, puros directos, de hecho. De hecho, ahorita apenas acaba de terminar directo. Bueno, pero ustedes van a ver primero el directo, obviamente, y luego el video. Espero que apoyen mucho esta serie. La verdad es la primera vez que hago una serie. Bueno, no es la primera vez, pero tal vez es la primera serie en la que termine ya. Porque las demás, las quise iniciar, pero no me gustó cómo planeaba todo, entonces no me dejó. Estoy viendo algo azul ya enfrente, no sé qué sea. Vale, esto no es mejor porque luego no voy a picar muy bien esta madre. Vamos a agarrar muchísima. Vamos a agarrar maderita, listo. Vamos a. Ahí está, 61 stack y 4, ok. Una mesa de crafteo y palos. Pues la verdad, pues es lo básico, ¿no? Cualquier jugador de Minecraft ya se lo sabe. Muchos ya están subiendo a Minecraft por moda, la verdad. Siempre, otras digo por, y otros también. Pero normalmente son otros también. Son otros. Que dicen, ah, yo soy súper fan de Minecraft, no sé qué tantas cosas. Pero la verdad me estoy dando cuenta de que no. Les pregunto a alguien, a algunos, y me dicen, nada, no, que no sabe, no sé cuánto. Le digo, entonces, ¿por qué no eres fan? O sea, yo no soy tan, o sea, no soy tan fan, es mi juego favorito, pero no soy tanto así de fan, así fanático que lo juego todos los días y así, no, no. Sé un poco, sé algo obviamente. Pero bueno, mira, aquí ya estamos empezando agarrando carbón. Necesitamos piedra para hacernos un horno y unas ya herramientas de piedra, la verdad. Necesitamos eso. Necesitamos piedrita de la buena, ¿no? Necesitamos esto. Esto es que ese tipo de montañas es donde hay mucho carbón. Donde hay mucho carbón es este tipo de montañas, la verdad. Y algunos me dicen, ah, que esas montañas tampoco no tienen nada. Y es que sí tienen carbón. Y arriba y abajo. Y así, y así, así. Ok. Ok, animales, vamos a matarlos. Luego obviamente vamos a tener la granja. Por el momento vamos a matarlos. Ok. Se mueren con dos toques. A ver, ponemos la mesa de craft. Ah, me está picando el brazo, espérenme. Ahí está, a ver. La mesita, espada, hacha, pico y pala. Okay. No sé por qué hice estas cosas y. Sí, terminando voy a hacer mis herramientas de piedra. Tal vez hubiera mejor hecho nada más el pico de madera y ya, pero no. Ah, me está picando, no sé por qué me está picando el brazo. ¿Quieren que cambie las texturas? O sea, no sé, que ponga unas texturas otras o que las deje el clásico de Minecraft. Porque cambiaron las texturas, ¿no? Yo tengo un
pack de texturas aquí, que se llama Minecraft Pack de Texturas Clásico. Entonces no sé si es el pack de texturas de Minecraft el anterior, el que con ese me gusta más, entonces no sé. ¿Cómo ven mi personaje? Está chido, ¿no? Está fachero, ¿no? Fachero. Ahora vamos a agarrar más piedras, que se nos olvidó hacernos el horno. ¿Cuántas piedras tenemos? Tenemos 17, así que con eso nos alcanza. Ah, sí, cierto, no agarramos el carbón todo por agarrar piedra. Está aquí, yo creo, ¿no? A ver. No, está aquí, entonces está por acá. A ver. A ver, sí, aquí está. Aquí está el carbón. A la mecha, loco. Fu. A ver. Ok, hay mucho carbón. Siempre cuando encontramos carbón siempre sale mucho. Por eso al minar siempre me traigo varios picos de piedra o de hierro, ya que tenemos hierro, ¿no? Ahorita no. Pero en cada mundo que hago, siempre al minar llevo unos picos de hierro siempre. Porque me encuentro carbón y como a veces me falta carbón, entonces ahorita no. Es que tengo otro mundo hecho. Y pues ahí ya estoy un poco más avanzado. Ya tengo diamantes y eso. Vamos, ya. Sabes que se me había rompido el micro. Entonces no sé. A ver. Hacemos un horno. Ya que tenemos muchísimo carbón, vamos a cocinar. What? Cocinamos, ok. Ya se nos. Es que me estoy muriendo de hambre. También estamos ovejas, vamos a buscar, ¿no? Bueno, que hay una. Iba a decir que esta es una oveja, pero vi que es un. Ah, ya, fuck. Tengo. Ah, no, hay dos. Mira, aquí más carbón vamos a agarrar. Me falta una oveja ya para tener mi camita. ¿Dónde la podemos encontrar? A ver. Acá hay una abajo, ok. Más carbón. Pero de ahorita vamos por la abeja mejor. Ya que tenemos más mucho carbón. A ver, uno, dos. ¿Cuánto quita esta? 5. Y la espada de madera. Quita 4, nada más uno. Yo no sabía cómo hacer una armadura de nerita. Pero me acabo de dar cuenta que necesitábamos mesa de herrería. Ajá, algo así. Yo ni en cuenta que tenía. Yo ya estaba haciendo mi armadura y no me salía. Pensé que se me había ido la conexión y esas cosas, pero. Pero no. Sí, terminé haciéndolo. Ok, aquí está. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer unas filetes. Ya está poniéndose la noche. Vamos a hacernos ya nuestra cama. Aquí. Es que no vamos a hacer por el mientras la casa, vamos a dormir primero. Ahorita que es aquí ya podemos ya podemos. Ahí está. La vamos a romper porque aquí no pienso hacer la casa, la pienso hacer en otro lugar. Entonces por el momento aquí va a ser por el momento en la casita. Aunque no sea una casita, pero vamos a esperarnos aquí. Ay, igual pensé que estaba cocinada. A ver, vamos a agarrar por la mientras madera. Por el momento vamos a agarrar madera. Tengo ya planeado cómo hacer la casa. Es que aquí no hay madera de la que busco. Bueno, vamos a hacer la mejor de esta madera, mejor. La que mucho me gusta esta madera. Okay. Me cae otra abeja. Es más cerdos. Pienso hacer el piso de arena. El piso de arena. Ah, necesito tomar el tiempo de los videos. Porque luego me paso y duro como una hora o algo así. Entonces necesito ver. Entonces por el momento vamos a. Pues a improvisar el tiempo, ¿no? Más bien. No te escondas. Que el primer capítulo nada más vamos a estar en lo básico, luego ya tal vez el segundo vamos a estar en las cuevas. Muchas cosas vamos a hacer en los siguientes capítulos. Entonces, prepárense y bueno.
Yo soy riguroso. No, no es cierto, que pensaba que ahí iba a salir, no. Además, yo ya no soy riguroso, yo ya soy Uriel, de Uriel. Ya me cambié mi nombre y la portada y así, ya estoy un poco bien. Está en mi página de Facebook si me pueden seguir, mi Instagram, mi Twitter. Ahí luego subo a veces, cuando voy a empezar a hacer directo, lo subo hace como 5 minutos antes y ahí les aviso. Entonces, si pueden seguir, ahí estaría perfecto. Perfecto. Timing, perfecto. ¿Dónde está? Bueno, aquí está. Está buscando el horno. Ok. Está guardando. Por cierto, alguien me puede decir cuándo, cuándo va a ser una nueva actualización del Minecraft para PlayStation 4, porque necesito saber, para a ver si ya pueden, meter los servidores y esas cosas. Porque quiero jugar Wars y esos modos, ¿no? Skywars, Juegos del Hambre. Entonces, bueno. Está ahí una ternera cruda. También un cordero crudo y me falta chuleta de cerdo crudo. Después no lo doy. Pa, 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 pa. Pa 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 tu 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 tu. Ok, yo creo que con esta comida ya estaría suficiente. Entonces vamos a empezar a hacer la casa y bueno. A ver, vamos a hacer aquí y esto por aquí. Nice. A ver, vamos. Ok, allá será un buen lugar para allá. Lo acabo de ver y está muy bueno ese lugar. Bueno, ya sabemos dónde agarrar agua si no vemos ningún nesta de agua. Agarré una semilla, pues vi, la quise agarrar. Esta semilla la agarré porque vi, en la foto de la semilla había muchos árboles. Entonces, si la quieren ver, luego se las enseño para que se metan y ya. A la semilla, obviamente, a mi mundo no se van a poder meter porque aunque meten a mi semilla. No se pasa por meter, obviamente. O sea, no seas. Si alguien pensó eso, ¿quién pensaría en eso? Que vamos a hacer la casa aquí. Uno. Ay, ay, la quise mal. Uno, dos, aquí. Ahí está. No te lo dices, es que no lo conté bien. Uno, dos, tres. Ok, debo tres. Uno, dos, tres. Ahí está. Lo juntamos. Está así. Puerta aquí. Primero vamos a hacer la base, ¿no? Vale, aquí ya vamos. La casa por el momento va a ser esta, pero luego la vamos a agrandar, así que no se preocupen, no se preocupen de que la casa la vamos a terminar fuck, aquí. La vamos a terminar grabando. Bueno, lo vamos a expandir más bien, ¿no? Pero por el momento esta va a ser. Vamos a ver si queda un poco simétrica por ahí. Que aunque lo piense, me gusta que las cosas queden así a la perfección, ¿sabes? No me gusta que uno quede tan chueco y así. Es que no conté, eso está mal, la verdad. No conté bien. Que okay, si ¿sí terminamos? Digo que sí, ¿no? Ok, me faltan cuatro. No. Okay. Uno, dos. Bien, necesitamos ovejas, ¿vale? Ahorita, Amaldo, necesitamos, dije, porque para no para la cama, sino para lo que dan, ¿no? Creo que dan cordero, ¿no? Que sí, creo que sí dan cordero. Quiero que Minecraft metan más, ¿cómo se dice? Metan más animales, ¿sabes?
Un chivo, no sé. Quita 20 de cordero, algo así, ¿no? Nada más va a ser de uno, pero creo que aún así no va a alcanzar. Vale, no va a alcanzar aún así. Fuck. Falta poquito. Yo creo que con ese arma lo alcanzaría, ¿no? Si dan 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Nos dieron 24. ¿Con 24 nos alcanzaría? Yo creo que con esto. Vale, sí. El techo lo vamos a hacer luego, ¿ok? Pero por el momento esta va a ser la casa. Aquí vamos a andar aquí más. Aquí. Uy, ¿sabes qué faltaría aquí? Ok, primero la cama va a estar aquí. Ok, esto es por aquí. Va a estar enterrado. O sea, me gusta que estas cosas como la mesa de crafteo queden así como que enterradas. No sé, así, que quedan así, ya, llego, ya, que ya, aquí. Luego pienso tener otra cama aquí y dos más aquí, así para que queden poco simétrico. Luego para los cofres. Aquí va a ser. Aquí, haz de cuenta, espacio, aquí. Aquí otro espacio así. Y otro espacio acá. Otro espacio acá, así, ¿vale? Entonces terminamos los cofres y ya estaríamos bien para la casa, ¿no? O sea, ahorita sí vamos a agarrar mucha madera para los. Porque bueno, tenemos que crear los cofres. Y este. El techo yo lo dudo en hacer ahorita. ¿Sabes? Tal vez en el siguiente capítulo termine de hacer. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer en ese capítulo. Vamos a hacer muchas cosas, obviamente, ¿no? Pero por el momento va a ser eso. Que okay, 11. No, no estoy contando lo que me estoy agarrando. A ver, 22. No, no estoy contando nada. A ver, 1, 2, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 4, 8, 12, 16. 20, 24, 4, 8. A ver, alguien le está aburriendo. De las personas que me están viendo ahorita en este video, alguien le está aburriendo cómo estoy contando, ¿no? A ver cuántos stacks me da. Me dan 12 stacks, casi 3. Pero yo creo que con esto está suficiente para los cofres, ¿vale? Y al piso vamos a tener que ir en un desierto. Ahorita voy a activar, tal vez en ahorita en fuera de cámara voy a activar las coordenadas. Ahorita no. Para 1, 2, 3. Luego aquí también. 1, 2, aquí. Aquí. Otro espacio aquí. Aquí, aquí. 1, 2, a fuerza. Así queda más o menos simétrico. Así va a quedar el espacio de los cofres, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos cofres puedo hacer. Vamos a usar para los cofres. Aquí está. O puedo hacer 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, con estos cofres ya sería suficiente. En mi mente estuve contando, literal, estuve viendo cuántos va a ser. Ah, este no se va. Ah, ok, no hay problema. Vamos a hacer el techo para un poco, un bloque más para arriba, entonces, bueno. Así, listo. Entonces terminamos de romper esto. Así. Y aquí ya vamos a poder poner por ejemplo, voy a poner ¿cómo se llama esta cosa? A ver, ok, esto. El marco. Voy a poner cosas aquí. Por ejemplo, esto es para la comida, bloques, herramientas, ¿qué más? Cosas que no ocupo. Bueno, algo así, ¿no? Pero más o menos va a ser así. Entonces, bueno, quedó antes de que me aparezca de
un creeper en la cara. Vamos a hacer la puertita. La puertita. ¿Dónde está la puertita? Aquí está. Pum. Pum. Listo. Para pum, pam. Aquí vamos a poner más aquí para que quede. Es que queda bien así. Digo que sí, ¿no? Vale. ¿Qué más podemos hacer en este momento? Me gasté casi todo. Bueno, eso ya creo que lo veremos para el segundo capítulo, yo creo. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. A ver, aquí hay un teléfono. Aquí, mira, una araña. Las arañas en qué nos ayudan. O sea, da ojo de araña, pero ese no da para nada, ¿sí? Ah, no, da cuerda. Bueno, hilo, perdón. Ah, no, sí, cuerda. Bueno, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el hilo? Es lo mismo que la cuerda, ¿no? Según yo. Bueno, eso ya sería el techo y, y vamos a minar más, ¿no? Pero esto ya sería para el siguiente capítulo, con el segundo capítulo de Urielandia. Y aquí, dejen su like y suscríbanse si quieren más. Me acabo de dar cuenta que mi persona, mira, está parpadeando, parpadea. No tiene vida propia. Bueno, eso sí, ¿no? Pues nos está jugando, ¿no? Bueno, dejen su like, suscríbanse si les ha gustado este capítulo. Y suscríbanse y dejen. Bueno, ya lo estoy diciendo mucho, suscríbanse. Para el siguiente capítulo. ¿Ok? Ok, eso ya sería todo por el video. Dejen su like y suscríbanse para más. Para más capítulos de Urielandia. Entonces, yo soy Uriel. Bueno, ya lo dije, perdón. Es que estoy acostumbrado a decir muchas cosas. Yo soy Uriel y nos vemos hasta la próxima. Adiós.